Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en el capítulo número 12 del Let's Play de Pokémon Verde Hoja, creo. Creo que es el 12. Y como recuerdan, en el último capítulo salimos del barquito SS Anne, ¿cierto? Y le habíamos a los Pokémon. Vean, 93. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al gimnasio, porque como veo, aquí entreno, ¿cierto? Porque como veo, hay nada más que hacer. Sí, yo quiero ese de la escala. Pero aparte debo enseñar corte a alguien, ¿no? ¿Cómo es una M o una MT algo débil? Y como no se puede olvidar por ser MT, entonces vamos a enseñarles. Vamos a enseñarle a un Pokémon esclavo, ¿ok? Pokémon que creo que va a ser el mío. A mi mochila. ¿Dónde está el tubo ese? Tubo MTMO. Y corte. Ya. Este va para Meow. Ya, máquina preparada. Meow ha aprendido corte. Ya, entonces Meow será el que haga corte. No, ya. Vamos ahí entonces. A ver. Parece que puedes cortar este arma. ¿Eso es corte? Sí. Meow usó corte. Ok. El Meow. ¿Para qué ha venido a servir el pinche Meow? A ver, veamos qué dice aquí. Líder del gimnasio Pokémon de Carmín. El LT Surge. Teniente Surge, creo que era, porque me acuerdo que en el anime era Teniente Surge. A ver. Ahora esperando el título. El Teniente Surge tiene un mote. La gente lo llama Rayo Americano. Es un experto en Pokémon eléctricos. Los Pokémon voladores y los acuáticos están en peligro. Ten cuidado con la parálisis. El Teniente Surge es muy cuidadoso. Descifra un código y llegarás a él. Bueno, pues no usaré, en este caso a Gordos, ni a Picos. De hecho, esta lucha ya está ganada por Rocky, ¿no? Pero aún así vamos a ver cómo nos va. Aquí debe estar el Gairi, ¿no es cierto? Gairi, ahí está. Bueno, no importa. Uy. No es que yo sea muy fuerte, pero soy bueno con la electricidad. ¿Ya? Un señor electricista, ¿cómo te llamas? Sí, de hecho sí. Mecánico Manolo. Voltor es el Pokémon enviado por mecánico. Igual es un nombre extraño, pero bueno, es menos extraño. Y creo que es común allá en España o algo así. A ver. Lanza rocas. Ouch. Wow, sí que me hizo garros. Bajó un punto, imagínense. Un punto. Bomba sónica que también va. Ouch. Ay, no. Parece que voy a tener que salir de vencer varias veces hasta luego. La expresión si es que tomar un aire se me hace difícil. Veamos. A ver. Lanza rocas. Cuidado. Chuta. No puede ser posible. Me voy a matar con otra vez. Y me mató. Maldita sea. Maldita sea. A ver, Gordos. No sé si eres débil o fuerte, pero bueno. Hidropulso. Veamos. Veámoslo aquí. No pasa nada. El trueno me paraliza ya. Fresco. Supersónico. Falló, bacán. Hidropulso y con eso mueres, por favor. Con eso mueres. Perfecto. Ya va. Hemos vencido el primero. Con un Pokémon muerto. Así que regresemos rápidamente a curar al Poké. Sí, quiero usar corte, rápido uso corte y ya. Muy bien, entonces rápidamente centro Pokémon. Parezco Ash, corriendo con su Pikachu muerto. Aunque esta vez no murió mi Pikachu. Ya, tengo un poco de paciencia, bla bla bla. Y ahora sí, regresemos. Regresemos rápidamente. Tal vez me acabo por lo menos una vez más. Por lo menos una vez antes de luchar contra el Teniente Surge. Pero igual. Surge. No sé cómo se dice. Bueno. Siguiente. Este lugar no es para niños. Ah, sí. Otro que me diga niñita y me corto el pie. Ah, es un marinero. Tiene un Pikachu. Qué raro. Bueno, en fin. A ver, Rocky, demuestra lo que vales. Magnitud. Ya, fresco. Sigamos. Magnitud 5, no importa. Sé que no lo voy a matar, pero igual.
¿Ven? ¡Qué loco! Juan, mejor. Pikachu se debilitó. Rocky ganó 369. ¿Otro Pikachu? Bueno, más para mí. Más carne. En el asador. A ver, magnitud. Bueno, ya. Esto ya, uno está muerto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Magnitud 7? Sí. Perfecto. Y no se ve, bueno, no importa. No importa, gente. A ver, como estoy de pelea y falta este tipo, creo. A ver, cuando estaba en el ejército, el teniente Sorcho era muy estricto. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron uno del ejército aquí? A luchar contra Caballero Tito. Pikachu es el Pokémon enviado por Caballero Tito. Ya, bueno, pues. Por Pikachu, si fue muerte para ellos. Bueno, fue debilidad para ellos, no sé cómo decir. En fin. Ya, bueno, tú sabes y murió. Y nivel 23. Chito, o sea que el Pokémon más débil de él sigue nivel 23. Eso es malo, muy malo. Pero bueno, ya veamos cómo se nos dan las cosas. Cómo se nos dan las cosas. A ver. Cierto, no sé si lo vi. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Ya vi que bruto. ¿Cómo era? Tengo que buscar una palanca, ¿no es cierto? Y no. 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 Y aquello no. Ya. Ahí falta otro. Debe ser aquí. Oh shit. O sea que tengo que buscar los dos así seguidas. No puede ser posible. A ver, por acá otra vez. Vamos. Vamos. Ay, qué estupidez de juego. ¿Verdad? No, no. Ya no me acuerdo de esto del Pokémon. Eso es casi imposible. Ah, lo encontré. Sí, a ver acá. No, otra vez es raro. Qué perches. Joder, otra vez se perdió. No entiendo cómo va esto. No entiendo cómo va esto. No entiendo cómo va esto. Where am I? ¿Dónde está? Maldita sea. Ya viene Shoto. Adiós. ¿Por acá? ¿No? Vale, hablaré. El lente sur dijo que ocultaría los botones de la puerta dentro de algo. No me dices nada, hermano. ¿Qué es nada? ¿Cómo es esto? Maldita sea. ¿Dónde puede estar el otro? ¡Oh! ¿Cómo encuentro? ¡Eh, hay otro uno! ¿Debería estar acá? ¡No! ¡Shit! No sé cómo hacer. El segundo está al lado. ¡Es un mismo! ¡Pero no hay! ¡No! 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 No, no, no. ¿Aquí? ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! ¡Ya, por fin! ¡Dios, por fin! A ver. Ya, entonces vamos ahorita con G-Edit. Oye, ¿pero qué haces? No resistieron mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Sí, claro. Vamos ahí. A ver. A luchar contra el líder Teniente Sorch. Voltor es el Pokémon enviado por líder Sorch, ¿ok? A ver, Rocky. Veamos qué tal te va. Magnitud. Ya, ahí murió. Perfecto. Ahí te ganas delante, lo siento. No debería haber adelantado el botón. A ver, el siguiente Pokémon es un Pikachu, ¿no es cierto? Vamos a por el Pikachu. Igual, con magnitud creo que es suficiente para derrotar a estos Pokémon débiles. Bueno, no débiles, o sea, completamente débiles contra Pokémon, contra tipo eléctrico. Ya, es muy eficaz. Y se fue. Perfecto.
Y nos falta su rage. No me quiero cambiar. Oh, quiero de cambiar para ganar un poquito más de experiencia, pero bueno. A ver, está genial ese rage. Yo quiero un rage. Y lo voy a tener algún día. Bueno. Igual va a morir en este segundo. Magnitud 6, veamos si le mato. Tal vez le quede un punto o no, o no. No, sí le maté, qué bien. Justo crítico, qué perfección de Pokémon. Ya. Y subió de nivel, perfecto este Poké, sí. Es el que... Bueno, de ninguno me arrepiento, no, pero... Bueno, tal vez un poquito del pajarito, pero no importa. Cuando evolucionó se volvió fuerte. Tú sí que eres fuerte. Anda, toma la amenaza trueno. Sí. Qué bien. 2400 Pokégens. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Wow! Esto sí es rapidez. Ya, dos cosas en un capítulo. Genial, genial. Veamos cómo es. Nunca he tenido uno de estos, nunca. En mi vida. A ver. Está un crack. No hay nada que hacer que está un crack. Ya tengo un Graveler. La amenaza trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Tú eres muy especial, toma esto. Ya, tres recibió el MT-34 y la puso en el tubo MTMO. MT-34 contiene Onda Vol... No, espera, tiene que ser la voz, ¿cierto? Contiene Onda Voltio. Enséñaselo a un Pokémon eléctrico. Ok, a ver un poquito más de su voz. Te daré un pequeño consejo. La electricidad es muy potente, pero no afecta a los Pokémon de tipo tierra. Miren, la medallita está ahí arriba. ¿Se la ven? Atrás del tipo. Aquí, aquí. O sea, a esta altura... Ah, bueno. A esta altura. Recién me había fijado. Creo que estaban en todos los gimnasios. Creo que sí vi en el gimnasio de Misty, pero no lo mencioné. Pero ahorita que lo veo en este, parece que ha sido en todos, así que... Está genial. Chulísimo, así. ¿Ver aquí? Ya. Y siempre viene primero. Las mujeres primero, las mujeres primero. A ver, ya. Usamos corte aquí. Y salimos de aquí. Veamos nuestra tercera. Ay. Veamos nuestra tercera medalla. Qué bonita. Sin color, pero qué bonita. Corremos un poco. Ok, vamos al centro de Pokémon. Casi digo laboratorio de Pokémon otra vez. Y nos quedaremos un rato más con el Meow porque parece que nos va a hacer falta corte en algún momento. No creo que sea solo para el gimnasio. Por lo menos hasta que consiga el sexto Pokémon. Ya, aún así todavía me faltan dos. Pero bueno. A ver. ¡Ey! ¡Ay, ay, aquí! A ver, no, pero primero. Primero. ¡Ah, qué bonito! Es un crack. Bueno, quería ver una cosa y se me olvidó que era. A ver, veamos primero lo que nos dio, a ver aquí mismo. Quiero vuelo para poder volar, pero bueno. Onda Voltio, potencia 60. Está crack ese ataque. A ver, a Pikachu, a Pikachu. Pero, ¿ves de qué? La pregunta. Onda Trueno, ataque muy rápido. ¿Onda Trueno cuánto tiene? 40. Onda Voltio, 60. Podría ser. ¿Pero qué es? No sé si es bueno. Es que Impatrón es un bonito. Impatrón, Impatrón, no vas. 1, 2 y... Uff, Pikachu olvidó cómo utilizar Impatrón. Y... ya se le va a clavar el CD en la cabeza. Y aprendió Onda Volt. Perfecto. ¿Qué más tengo? Nada más, demolición nunca vi. Entonces, está crack ese ataque, pero bueno, otro reto. En fin. Entonces vamos a quitar del primer lugar a nuestro pana Rocky y va gordos. No es que voy a evolucionar así, no me gusta. Eso es lo que no me gusta de los iniciales, que evolucionan muy rápido, chico. Pero bueno, a ver, ¿tú qué quieres? ¡Hola, Tri! ¿Qué tal lo llevas? Soy uno de los ayudantes del profesor Oak. ¿Has visto ya al otro ayudante? Tenía algo que entregarte de parte del profesor Oak, Tri. Comentó que iría a buscarte por la ruta 2. Si pasas por la ruta 2, buscan. Ruta 2. Pero ese es el principio. Ruta 2. Mira dónde está. Ah, claro, cierto. Esto que iba a decirle. Pasaba todo canto así.
Llegaba a la ruta, dos. ¡Eh, aquí está! ¡Cueva Tigre! ¡Cueva Tigre! Ya llegamos a eso entonces. Supongo que todo está planeado en este juego. Entonces, ¡fiop! Ahora sí. ¡Fiop! Pues. Vamos ahí. A ver, entonces ahí debe haber Tigre. Veamos cuántas Pokébolas tengo. Tengo medio fresco. Entonces, vámonos de aquí. Ah, por aquí viene. ¿Qué es aquí? ¡Aviso! La ruta 12 podría estar bloqueada por un Pokémon dormido. Desvíate a través del túnel Roca a Pueblo Lavanda. Ahí no acabo de leer. Y aviso. Bla. Policía de Carmín. Ahí ya. Ahí están bonitas estas entradas. Así no eran. Vaya sorpresa. Los Diglets cavaron este largo túnel. Ve a Ciudad Verde. Ahí no puedo. ¿Qué pasa? Ya. Vamos por aquí. Quiero un Diglett. A ver. Obviamente es un Diglett. Sí, obviamente. Ya. A ver, picos. Ataque furia. No le mates, pero. Ay, no. Pero cuando quiero que seas. Eso, perfecto. Ah, también tienes golpes furia. Ah, no, pero estos son golpes furia. Yo tengo ataque furia. Ya. Tres golpes, no me interesa. Yo solo quería darte dos y te los di. Tienes su mochila. Pokéball. Y va la Pokéball. Y uno, dos, tres, listo, atrapado, un Tigre. Estaba después del Onix. No, espérate. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tigre. Creo que sea después de un Onix. Bueno, en fin. Vamos. Sigamos. Este largazo tiene el corazón que atraviesa todo el canto, parece. Otro Diglett. Pues aprovechemos y ganemos un poco de experiencia. Ya. Vamos otra vez. Perfecto. No ha sido problema los gimnasios de esta hora. Así que no me ha hecho falta tener super experiencia. Solo al principio nomás este malito. Ya pues. Solo al principio ese malito gay me estaba chingando la vida, pero pues. Esto debe ser hecho por Diglett. Vean, pero se le mata esta cosa. Y ya. Qué bonito. Miren, esto digo yo. Si ven esto de aquí, esto lo estoy pisando, debe ser hecho por los Diglett. Está interesante ese efecto. Pero aquí. Fui al túnel Roca, pero está oscuro y me da miedo. Si el destello de un Pokémon pudiera alumbrarlo. Ya. Pues parece tanto un rock, necesito destello. Ay. Creo que no tengo. Ay. ¿Por qué? A ver aquí. Destello. No tengo destello. Rayos. Sí, ya saben por qué me quedé callado, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? Aquí está el tipo ese. Un Pokémon debilitado no puede luchar, pero puedo hacer movimientos como el de... No sé esto. Verches. Busco un Abra. No tengo un Abra. ¡Un Mr. Mime! ¡Qué crack! Te lo cambiaría, pero no tengo Abra, amigo. Mandaríamos a ver luego. Ahora sí. No sé si puedes cortar este árbol. ¿Usas corte? Ya. Listo. Por arriba no había nada, ¿verdad? Ya busqué completamente. Por acá. Aunque hay otra salida, pero eso ya se paría de ciudad plateada. Creo que de ley tengo que ir para allá, pero bueno. Pasemos todo esto. Aquí para no atravesar el bosque verde, ¿no es cierto? A ver aquí. Si un Pokémon aprende destello, tú podrás cruzar el túnel rock. A ver, aquí tengo. Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo lo noté del profesor. Oh, sí, ya tienes 10 tipos de Pokémon, se supone que debía darte la idea. A ver, ¿tú me das destello entonces? Sí, tengo 10 Pokémon. Ya, 21 de hecho. Enhorabuena, ¿qué tienes? Obtuvo, creo, el MO05, ¿cuál es? Dime. Sí, el destello del MO ilumina hasta los más oscuros más mazmorras, ok. Y el destello, qué bien. Encontró Ethel, ok. Venga, a ver, pero encontró antiparálisis, claro, cuando más lo necesitaba.
¿Pero aquí qué es? Dije que voy a mi ciudad, ¿no es cierto? Al pueblo natal. Vamos por acá arriba. A ver, vamos al pueblo natal. Tal vez hay algo que hacer ahí. No sé, no creo que sea por las dos, solo por ver el estello aquí. Ahí, te dijo ya. Ahí no, deja de ponerle sí. Vamos, ponémosle sí, ponémosle sí. No me extraño. Con él aprendí hasta al menos. Gracias, chuta. A ver si nos está. Creo que no. ¿Cómo? Sí, cuidado. Vamos rápidamente. Supongo. ¿Quieres algo para mí? Oh. Vamos. Acaba de ver, te acaba tu Pokédex. Déjame que le eche un vistazo. Nivel 53 Pokémon, tengo 21. Evolución. Evaluación. Intenta capturar otras especies. O sea, estoy capturando todo lo que puedo, viejo. Ya, no, no tengo que hacer nada aquí. Maldita, o sea, ¿qué hago ahora? O sea, tengo que ir por ese túnel roca, ¿no es cierto? Porque primero nos dijeron. ¿Túnel roca? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya me acordé de algo. Cuando jugué rojo. Bueno, yo siempre, ¿verdad? Yo siempre he dicho. Rojo fuego, ¿no es cierto? Bueno. Cuando jugué rojo fuego. Sigamos diciendo rojo fuego al rojo. Cuando jugué rojo fuego. ¿Qué pasa? Ya. Tenía que ir a ver. El fósil Pokémon. Así, ¿no es cierto? O algo así, bueno, en fin. Entonces, gente, 22 minutos, se acaba el capítulo aquí. Quedémonos con mi mami. Espérense. Vamos a despedir el capítulo con mi mami. El próximo capítulo que vamos a hacer es. Comiendo, ¿no? Todos felices. Entonces, el próximo capítulo vamos a ir a ver ese fósil. Vamos a atrapar el otro Nidoran. Y vamos a atrapar. ¿Qué más? Otro Spearow para cambiarle por el Farfetch'd, ¿ya? O sea, ojalá que me dejen poner. Creo que no se puede cambiar el nombre, ¿no? Para. Yo quisiera ponerle Farfetch'd a mi Farfetch'd. Siempre me gustó ese nombre. Bueno, en fin, no sé dónde lo he escuchado, pero bueno. Gente, nos vemos aquí. Like, suscríbanse si es que les gustó. Alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran en comentarios. En el cuadrito de abajo, ¿no? Y bueno, eso es todo, gente. Gracias por verme. Hasta otra, amigos de YouTube. Adiós.